¿Es el Huawei P20 Lite un buen dispositivo para jugar Marvel en la batalla de superhéroes? Vamos a averiguarlo. ¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí es su canal favorito, H&M Project Gaming, y el día de hoy estaremos haciendo el review de este pequeño travieso, el Huawei P20 Lite. Que definitivamente trae una oferta interesante para el mercado de celulares de rango medio, ya que ofrece muchas cosas interesantes, muchas cosas buenas, pero hay que ver si valen la pena para alguien que desea jugar Marvel Batalla de los Superhéroes, ya que obviamente por eso están aquí, porque quieren ver si el celular vale la pena. Después de haberlo usado un tiempo, ya estamos alrededor de 2 semanas de haberlo usado. Con diferentes aplicaciones, con diferentes usos, valga la redundancia, ya sea en cámara, en música, en juegos, podemos llegar a una especie de conclusión sensata de este dispositivo, el Huawei P20 Lite, que para funciones prácticas, ustedes están viendo este video, estas partes del video que están viendo aquí están siendo grabadas con el Huawei P20 Lite con su cámara frontal, la cámara frontal de 16 megapíxeles, que tal vez escuchen un eco. Puede ser que el sistema de audio del teléfono no sea tan definido, tan fino como otros teléfonos, ya que es un teléfono budget, es un teléfono de rangos medios. Pero igual aparte también ayuda bastante el eco, a que estoy en un cuarto muy pequeño y tal vez por eso se escuche un poco en eco, así que pido disculpas por eso. No le hace tanta justicia al audio de los videos grabados en el teléfono, pero igual cabe recalcar que hay que anunciar ese pequeño detalle del video. Esta parte del video donde me van a ver a mí en escena están siendo grabadas con la cámara frontal del teléfono Huawei P20 Lite. Y por supuesto, ustedes querrán saber acerca de qué siento yo acerca del teléfono. Y bueno, el teléfono se siente muy bien en la mano. Definitivamente se siente súper, pero súper liviano en comparación con otros teléfonos, como por ejemplo mi Samsung Galaxy S6, que está bien, está bueno sentir un teléfono ligero en la mano. Ahora, el teléfono, el P20 Lite, no tiene una construcción de vidrio y metal, es una construcción plástica, pero no se siente barato. No sé cómo explicarlo. Hay unos teléfonos plásticos que ustedes lo sienten baratos, lo sienten como que cholo, como que malo. Esta construcción del teléfono, si bien es cierto, se siente ligero, no se siente mal. La estructura física del teléfono, por más que todos sean iguales hoy en día, se siente muy bien en la mano. Un poco más alto que los normales, tal vez la pantalla también te da esa ilusión de que el teléfono es más alto de lo normal, es igual a muchos otros teléfonos, pero la pantalla como está alargada pues, verticalmente, sientes que es un teléfono más largo, por más que sea del mismo tamaño que otros. Y eso le da un toque chévere al teléfono, no se siente mal a la mano, definitivamente su estructura física es muy buena, un buen peso, y por ese lado, un visto para el Huawei P20 Lite. La batería del teléfono, definitivamente debo decir que no es mala. Tiene 3000 amperios. Si saben algo de teléfonos, saben que los teléfonos de 3000 amperios te pueden durar con uso constante de un video o un videojuego a 5 horas, por así decirlo, en sus primeros años de vida. Ya después va bajando porque la batería se va desgastando. Es bastante normal. Para lo que te ofrece el teléfono, que no te vende que va a ser el teléfono que te va a durar todos 2 días sin parar de usarlo, pero yo veo bien. Para estos días donde agarras el teléfono una vez al día o tal vez dos, no está nada mal la batería. La cámara. Estoy seguro que a ustedes no les interesa mucho saber acerca de la cámara, pero este video está siendo grabado desde el teléfono con su cámara frontal. Hay algunas cosas raras con la cámara. Por más que sea de 16 megapíxeles, debo decir que hay cosas que no me gustan. Hay momentos, por ejemplo, si me alejo de la cámara o si estiro mis manos, no recepta bien lo que es la luz, como que se vuelve estúpido y hace unos efectos bien feos en que no me ha pasado, por ejemplo, con mi S6, donde no recepta bien la luz y no entiende lo que está pasando y como que se pone oscuro el momento de grabar o tomar la foto. Es bien raro. Tienes que cuadrarte bien al momento de hacer un video o de tomar una foto. Hace un momento me moví por acá, no sé qué fue lo que hice y la cámara automáticamente como que no sabe responder bien a lo que está pasando y los oscuros y la luz
Como que lo representa mal. Pero no es una mala calidad de video. No es una mala calidad de video. Las fotos, definitivamente a ustedes no les interesa saber mucho acerca de eso. Son fotos normales, ¿qué les puedo decir? Al pasar la computadora salen muy bien. Pero, ojo, eso sí, no es la mejor cámara que existe para un teléfono celular. Es una cámara estándar de Huawei con sus 16 megapíxeles. Muy buena, no es mala, no le pide nada a nadie. Pero si compras el teléfono para tener una cámara fantástica, definitivamente este no es el mejor. Yo no soy yo no hago reviews acerca de cámaras ni nada por el estilo. Pero para un gamer, créanme que está de más, está bien, está excelente. No pide favores a nadie. Está bien, la cámara está bien. Una de las cosas importantes también que nos interesa saber el teléfono es si tiene un buen parlante. Si bien es cierto, no me agrada mucho su sonido. Parece que viene con un, no sé cómo decirlo, creo que es un treble integrado. O vocal, creo que es integrado, en el cual cualquier tipo de audio sale más, le da más importancia a la voz. Si es una música, si es una canción, si es cualquier juego, como que le da más importancia a la voz por sobre otras cosas. No sé cómo explicarlo. No es malo el audio, no es malo, no es un volumen bajo, pero si bien es cierto, como ustedes recordan de unboxing, el teléfono vino con un parlante, y ese parlante sí que es súper, súper bueno. No sé, pueden jugar con el parlante ahí y alocarse ahí con un súper volumen. Digamos que el parlante también está bien, no está de más decirlo. Tiene un buen sonido para lo que ofrece el teléfono. El sistema operativo, bueno, usa la última versión de Android, es uno de los teléfonos budget, o por así decirlo, baratos que trae la última versión de Android, lo cual es muy bueno. Siempre es bueno tener la última versión de Android. Definitivamente es algo diferente a las versiones que siempre he usado, que son las de los Samsung. Es lo mismo a fin de cuentas, pero algo que sí detesto, cabe recalcar, detesto, es que no tenga botones físicos para poder darle atrás, o para poder irme al menú central, o para poder abrir todas las aplicaciones que están en cola. Qué horror que es darle un swipe a la pantalla en la parte de abajo para poder darle clic a algo, para poder darle clic back o clic a que se vaya al menú principal del teléfono. Vaya que es desastroso al momento de jugar Marvel y tú querer irte rápido al menú principal para cerrar todas las aplicaciones y volver a entrar cuando estás en una misión a punto de perder. Pero bueno, definitivamente en los otros teléfonos donde hay un botón físico, donde existe un botón físico, donde sencillamente lo aplastas y el juego se pone en pausa porque estás yéndote al menú, aquí te va a demorar un poco más de segundos hacer ese chiste, hacer esa gracia. Así que estamos hablando de algo que se te va a hacer un poco incómodo si no estás acostumbrado. Así que, bueno, eso es algo que diría yo es algo en contra del teléfono, pero ¿qué se le puede hacer? Muchos teléfonos son igualmente, funcionan de esta misma forma. Ahora sí, lo que nos interesa, amigos, el celular sirve para jugar Marvel Batalla de los Superhéroes. Sirve para jugar un título que wow, le metemos tanto tiempo. ¿Vale la pena invertir mi dinero en esto? Y la respuesta es sí. Pero les voy a contar mi historia. Durante una semana era que me reventaba contra el suelo porque el juego no funcionaba de manera óptima. El juego definitivamente estaba funcionándome horrible. Se lagueaba, no podía hacer parada perfecto, no podía hacer eludida perfecto. Y una prueba muy sencilla es contra el soldado de invierno del Reino de Leyendas, el primer enemigo. ¡Wow! Varias veces intenté matarlo y no podía porque no podía hacer paradas, no podía hacer las eludidas. Definitivamente el celular estaba lagueado, había una especie de lag de micros de segundo que te trastornaban la vida, y yo dije, no puede ser, el teléfono no sirve para jugar Marvel a nivel competitivo. Servía para jugar, obviamente podía jugar, pero no servía, en esos momentos yo dije, no me sirve para si algún momento quiero ser leyenda, o si algún momento quiero pasar una misión súper rápido, o las misiones más difíciles donde tienes que jugar perfecto, esto no sirve. Pero encontré gracias a un comentario de alguien que me dijo, oye, ¿se ha usado el GameSuit? El GameSuit es una aplicación que está integrada en el teléfono que te sirve para optimizar los juegos. Los puedes poner en modo ahorrador de energía, modo inteligente o el modo juego. Y obviamente tienes que grabar a Marvel en este grupo de aplicaciones y utilizarla con el modo juego, y definitivamente cambia de una manera brutal el desempeño del juego en el celular. Este es un celular barato, es un celular budget, es un celular de rango medio. Marvel con cada actualización se vuelve cada vez más pesado y más complicado. Pero esa aplicación del GameSuit
utiliza todos los recursos del celular, pone todo el resto en modo espera, no lo pone ni siquiera a pensar, y pone todo el recurso del celular en hacer que ese juego, el que tú elijas, corra de la mejor forma posible. Y debo decir que efectivamente no me decepcionó. Cada vez que haces parada, cada vez que se lo digas, salen perfectas. Y el juego se ve muy bien. Y se ve muy bien. Se ve muy bien y sirve para correr de manera increíble. Pero tienes que ir a la opción de GameSuit. Tienes que habilitar el modo de juego y jugar Marvel. Ya les digo, estuve una semana intentando jugar. Y vaya que me dio un dolor de cabeza. Porque no se podía jugar bien. Me sentía terrible. Dije, vaya, esto está mal. Pero una vez que encontré el GameSuit, definitivamente me agradó más porque se pudo jugar de manera tranquila. Otra de las cosas que me di cuenta antes de utilizar el GameSuit es que si tú ponías el celular, te da una opción, porque tiene la pantalla muy alargada, de poner las pantallas en modo normal, donde se achica. Si ustedes juegan el Marvel o cualquier juego en modo alargado, vas a comerte partes de ciertas cosas, de ciertas de la pantalla de carga, inclusive el mismo juego, ya que se va a estirar acorde a la pantalla, cuando el juego no está hecho para una pantalla de ese tipo, de esa longitud. Depende de los gustos, tal vez quieras ponerlo en el modo normal. Creo que si juegas, algo me he dado cuenta, si lo pones en el modo normal, pantalla achicada, corre tal vez un tantín mejor. Y también existe, claro que si activas el GameSuit ya se elimina eso. Antes de eso me había dado cuenta, si ponías la resolución de la pantalla en no Full HD, sino en modo normal de 720p, el juego también te corría un poco mejor, pero ya utilizando el GameSuit ya eliminas esa opción. Pero de sí en sí, el juego, el celular, el P20 Lite, el Huawei P20 Lite es perfecto para jugar cualquier tipo de misión, cualquier tipo de contenido de Marvel, Batalla de los Superhéroes y juegos que vayan de ahí para abajo. Ojo, no lo he probado con juegos mucho más demandantes. Ustedes saben que Marvel es un juego demandante. Yo lo he probado en celulares de gama baja y el juego sencillamente no te corre. Pero en este juego corre de película, corre muy bien utilizando el GameSuit modo juego. Algo que tienen que tener muy en cuenta, ya que si no lo tienen en cuenta, van a sufrir como yo sufrí al principio. Y pueden jugar, pero no de manera competitiva, no para sacar los mejores puntajes, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, el celular es lento o es rápido el celular. Se ve normal, no es lo más rápido en el mundo, pero tampoco es el más lento en el mundo. Pero creería yo que al momento de cargar el juego o hacer los loadings, al momento de versus, vamos a hacer unas pruebas. Espero en este momento con el video pasarlas. El juego creo que carga más rápido en celulares como, por ejemplo, mi Samsung Galaxy S6 Edge de hace 3 años. No sabría decirles cómo así, pero no digo que en el Huawei P20 Lite sea lento, pero definitivamente no es más rápido que un celular de gama alta de hace 3 años. Recordemos que este celular, cuando salió, era lo top, no había nada más que este, esto era lo máximo que había. El Huawei P20 Lite sale al mercado y definitivamente hay celulares más altos de nivel que este. Así que este es un celular de entrada, un celular de gama media, que no le pide favores a nadie, pero hay que ser sinceros, no es muy rápido. De hecho, inclusive es un tantín más lento que celulares de gama alta de hace 3 años, como mi S6 Edge. Así que ahí podría decirle que estamos en un dedito para abajo, no se le puede pedir más al procesador. Creo que usa el mismo procesador que este teléfono, ojo, y este teléfono es hace 3 años. Tal vez con algunas mejoras, tal vez con algunos tweaks por ahí, pero aún así no hacen que el juego corra más rápido. Y ojo, que si están viendo en el video, se está cargando el juego sin nada, si no hay nada corriendo anteriormente. Está todo cerrado, tal cual como está el celular recién prendido, se cargan los juegos y uno lo carga más rápido que el otro, como ustedes lo pueden apreciar en las imágenes. Bueno, para terminar, el Huawei P20 Lite es un excelente teléfono en todos los aspectos que queramos verlo, de clase media, de clase estándar, por así decirlo. Obviamente no es un gama alta, pero tampoco es un teléfono de los más baratos que hay. Gama media, recomendado. Sirve excelentemente para jugar Marvel Batalla de los Superhéroes. Una vez que utilizan el GameSuit y lo ponen en modo juego, no van a tener ningún problema para poder hacer sus melodías, sus paradas, para poder avanzar en su contenido difícil, ya que no les va a fallar el rendimiento del teléfono, que eso es lo más importante. Ahora, los lados negativos es que tarda en sus momentos de carga, en sus tiempos de carga, inclusive tarda un poco más que algunos otros teléfonos que ya son viejos,
de años pasados, pero que eran de gama alta. Esas son las comparaciones que yo les puedo dar a ustedes. Pero si ustedes no tienen más en el bolsillo y desean un buen teléfono para el desempeño normal, tampoco es que quieren ganar el título de leyenda y con los tiempos más bajos, por eso cómprense un iPhone. Que el iPhone corre los juegos de la manera mucho más rápida. Pero si quieren un juego que puedan hacer bien, puedan jugar de manera tranquila, normal, pudiendo hacer bien sus ejecuciones como parada, destreza y yo qué sé, linkear el poder después de su combo, este celular les va a servir mucho. Es excelente, es muy bueno, me gustó bastante. Por ahí cosas que se me olvidan decir, el brillo de la pantalla es súper bueno, me gusta el color, es un brillo intenso en su máximo, pero al mismo tiempo no es un brillo que te quema los ojos. El display es súper bueno, es muy bonito el display de este Huawei P20 Lite, sirve millón para el día a día y para los juegos, excelente. Yo diría que todos los tiempos de carga, le quito el excelente ahí, es bueno, ya que, wow, si tuviera tiempos de carga más rápidos que el SSH, sería excelente, pero no lo es. Ahí se, como que se nos queda, pero al momento de jugar no va a tener ningún problema, no va a tener ningún inconveniente. Excelente teléfono, amigo. Bueno, ese es mi review, ese es mi review, eso es lo que opino acerca del Huawei P20 Lite. Yo no soy un ávido reconocedor de tecnología, pero después de, ustedes me conocen, yo lo que hago más es jugar y de ver el teléfono en de su desempeño, puedo hacer mis comparaciones justas. Me he tomado algún tiempo para poder hacer el video lo más justo posible. Tal vez, si me he equivocado en una especificación técnica, les pido disculpas. Estoy haciendo este video de corrido, sin poderme leer nada. Esto es lo que me sale del cerebro en este momento. Y espero que les haya servido para las personas que sé que están interesadas en adquirir este teléfono. Bueno en todo. Check de bueno en todo. Cámara, sonido, display, procesador, rendimiento, batería, videojuegos. Check en todo. Es un excelente teléfono. Por ahí tiene algunas falencias, como ya las he mencionado, cosas que no me gustan, como que no tiene botones dedicados para salir del menú o para atrás. Pero bueno, esa es la tecnología. Asumo que en el futuro nos vamos a ir adentrando a ese tipo de celulares y será eso el trending, pues, ¿no? Por lo pronto a mí no me gusta. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva algo informativo. Dejen su like, por favor, dejen su comentario si les gustaría que hagan más videos como este, review de tecnología. Sí, si les gustó, suscríbanse. Si no lo han hecho todavía, aunque ya deberían haberlo hecho. ¡Hasta la próxima!